Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre para dar pasos importantes en nuestra vida. Hoy la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 del 22 al 34. En Filipos la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que lo azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y le sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente. Que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y así continúa nuestra narración. Va el hombre de muchos elementos. Pablo, que no tiene miedo, Pablo, que anuncia, Pablo, que divulga la palabra del Señor. Diga y la diga tú y la Primer elemento. Un segundo elemento, queridos hermanos, no siempre lo que predicamos. Del Señor Jesucristo que nos llama a la conversión, nos inducemos a Araca a llevar porque le está diciendo que no tiene que robar más, que tiene que ser honesto, que tiene que preocuparse del pueblo, de la gente. Entonces, un tercer elemento, lo mandan llevar a la cárcel. Primero dice, lo golpean, lo despojan de sus vestidos igualito que Jesús, se dan cuenta. Las expresiones son muy interesantes para darnos a entender que Ñande Avei, Ñande Yara Alter Christi, no nos olvidemos. Pero a pesar de eso, se dan cuenta que Pablo y Silas, que están en la cárcel, siguen, dice, adorando, alabando, dando gracias al Señor, estando incluso encadenados, y los pies y las manos en los cepos. Y ahí es donde interviene el Señor, a pesar de de que estamos aprisionados por el mal, sin embargo Dios actúa. Y eso significa, Dios los libera de la cárcel. Así también pidamos para nosotros que el Señor nos libere de tantos males. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.